acabó el partido. Un balde de agua fría para Necaxa. La gente, pues sin duda, está triste. Un equipo que nunca se rindió. Tenemos una oportunidad más y la vamos a pelear a muerte. Un sueño que nunca murió. Lo más importante es llegar a la final de ascenso. Salir victoriosos y estar en primera división. Pone Necaxa en la primera división. Pues hoy se juegan todo para entrar a la liguilla. Hoy tienen que ganar o ganar. Es importantísimo este juego, ¿no? Con el disparo, gol. Estamos equivocando en momentos muy claves. Ya no nos pudimos levantar. No es sencillo, pero todos somos responsables de esto. Hoy vamos a dar ese paso. ¿Estamos? ¡Dale! De los Rayos del Necaxa quedó completamente eliminado de meterse a cualquier aspiración en los cuartos de final de la Liga de Ascenso. Además, aprendimos de eso, creo que teníamos ya sed de revancha. Porque de aquí en adelante hay que trabajar. Yo creo que todos sabemos el reto que tenemos por delante. Atención, presta el disparo, gol de Necaxa. Acá viene la pulga Gómez, mete el derechazo. La ilusión de poder marcar un gol y dedicárselo a mi hijo recién nacido. ¡No se anima, Prieto, para el disparo! Ganando y teniendo el ascenso en nuestras manos. Nos pusimos una meta y hemos estado paso a paso lográndolo. Y no se ha ganado nada. Hasta no dar el segundo y el definitivo no podemos celebrar. Ahora falta el último paso. Regresa al máximo circuito después de 5 años de ausencia. Fuerza Necaxa. El viaje al ascenso de 731 días.